2019 urtean, datozen hauteskundetan, udala zuzentzeko gure garaia, helduko da. EAJaren denbora amaitua dago, amortizatuta dago. Orain arteko eredu hori, iniziatibari gabea, herri ekimenari beldur diona, etengabeko hauteskunde kanpainan dagoela ematen duena, itxurari baino garrantzia ematen ez diona, agortuta dago, eta sinistuta gaude gauzak beste modu batez egin daitezkela. Eta hori egin dezaken bakarra, EH Bildu gara. Hori da gure helburua eta horri begira jarraituko dugu lanean. Eta jarraitu, diot, orain arte bezala egingo dugula. Kontua ez baita kanpaina baterako helburua soilik. Urte askotako lanaren emaitza baizik. Proiektu irekia da gurea. Guztion iritzia kontuan izaten saiatzen dena eta herriak dituen erronken motorra izan nahi duena. Horretan aritu gara eta horretan segituko dugu udal taldea osatzen dugunok, baita talde horri lagundu dioten gainerako kidek ere. Uste dugu, Araban, pres gaudela gobernatzeko eta Araba eraldatzeko. Zinez, uste dugu gauzak beste modu batean egin daitezkela. Urte gehiegi direla PP eta EAJaren gobernupean. Urte gehiegi direla politika konservadoreak jasaten. Eta badela, garaia badela ordua aldatzeko. Porque cuando nos achacan además que no sabemos gobernar, nos dicen que no sabemos gestionar, y hay que contestarles que no es cierto. Hay que decirles que día a día, en Araba, por ejemplo, ya gobernamos en 9 ayuntamientos, que gobernamos en otros muchos ayuntamientos de Euskal Herria, que desde la oposición también, y estamos demostrando día a día que tenemos ideas claras, capacidad, y que también sabemos gobernar escuchando a la gente. Nosotras y nosotros no nos vamos a reformar, por mucho que se empeñen. No lo hemos hecho en el pasado y no lo vamos a hacer en el futuro. Nosotros y nosotras hemos nacido en este país para llevar el proceso de liberación nacional y social hasta sus últimas consecuencias. Y, por lo tanto, ahí vamos a seguir, por muchos reformatorios que nos pongan en el camino y por muchos viejos PNVs que pretenden engañar a la gente diciéndoles que no hay alternativa en este país. En este país hay alternativa. Esta es una alternativa cada vez más fuerte. Ahora vamos a ir a las europeas con los hermanos y hermanas de Cataluña y de Galicia. Probablemente trataremos de hacer lo mismo si existen o si convocan las elecciones españolas. Vamos a estar en Europa, vamos a estar en el mundo y vamos a estar gobernando Euskal Herria sin ningún género de duda.